Primer informe de batalla de A Cara de Perro. Misión Reliquia. Despliegue El Amanecer de la Guerra. Pump, el negro, mide sus fuerzas con Seleuco, el capitán de la segunda compañía de los Guanteletes del Infinito. Por parte el pedante, conocido como el pedante. Por parte de los orcos tenemos una unidad de 12 orcos con armaduras pesadas, chicos duros, con noble con garra de combate y lanzacohetes. El camión con su habitual acribillar pesado. Una unidad de 10 de asalto, también con puño de combate, sin puño de combate. Con gran rebanadora. Con gran rebanadora. Y una unidad de 5 nobles en carro, no, en camión, dirigidos por Boom en negro y armados con 2 puños de combate. 2 garras. 50 puntos. Por parte de los marines de los Guanteletes del Infinito, tenemos 2 escuadras de 10 divididas en escuadras de combate. Aquí 5 con sargento equipado normal y con lanzallamas. 5 con un lanzamisiles. 5 con un sargento con arma de energía y pistola de plasma y un rifle de fusión. Y el capitán con arma reliquia y con fusión y armadura artesanal. Y otros 5 con lanzamisiles. En reserva se queda el hermano Próxeno en su cápsula de desembarco. Saldrá el primer turno. Hay combate nocturno. Y el primer turno es para los guanteletes del infinito. A no ser que te lo robe. A no ser que el Vicente me robe la iniciativa. Obvio. Que no. Al fin del turno 1 de los guanteletes del infinito, ha pasado gran cosa. El hermano Próximo cayó aquí y disparó todas sus armas contra los. Y con el camión de los nobles no haciéndole nada de nada. El resto avanzaron y algunos de ellos corrieron. Y este lanzamisiles intentó endilgarle un misilazo a los nobles también, pero falló. Así que turno uno de los barcos. Fin del turno 1 de los orcos seguidores de Pump el Negro, que avanzaron por este flanco. Allí disparó con todo lo que pudo al Dreadnought, utilizó un cool point, pero lo resolvió a la antigua usanza, la unidad de nobles cargando contra él y destruyendo el propio caudillo con su garra y otorgando el primer punto de victoria a los orcos. En su turno 2, los marines de los Guantes del Infinito movieron un poquito por aquí, un poquito por allá, ya poniéndose en contacto con la reliquia. Dispararon desde aquí al camión que estaba allí, que explotó formando un bonito búnker un poco más allá. Y a disparos de Volter, porque el lanzacohetes falló miserablemente, mataron al noble que le quedaba una herida después del combate con el tren. El turno 2 de Pump el Negro, sus chicos avanzaron por este flanco a toda velocidad mientras los de asalto pasaban por encima de este búnker para asaltar a la primera escuadra de combate de la unidad Atreides, pero solo lograron matar a uno y aguantaron aguerridamente. Sigue haciendo de las suyas la unidad de nobles dirigida por el malvado caudillo que destruyó la cápsula de desembarco. Y con eso se acabó su turno. Tercer turno de los aguerridos hombres de la segunda compañía de los Guateletes del Infinito, que han cogido la reliquia, han movido hacia atrás y se la ha dado al sargento de la segunda escuadra, al sargento Atreides. El disparo simplemente este lanzacohetes o este lanzamisiles disparó a
aquel carro que se veía al fondo. Y le dejó aturdido y le quitó un full point. Y en el combate, los restos de la escuadra Traders siguen aguantando después de sufrir dos bajas, pero parando la marea de malditos pieles verdes. El combate continúa en el tercer turno de los orcos, en el que apenas disparó antes de asaltar con su escuadra de nobles a la difunta escuadra de 5 marines espaciales. Aquí queda la escuadra Atreides con su sargento, su rifle de fusión y su general dispuestos a cobrarse venganza. Y en este lado, los dos valerosos últimos miembros de la escuadra Eumenes mantienen a raya a esos malditos orcos de asalto. Cuarto turno de los marines espaciales, bastante desastroso, en el que la escuadra general se movió para seguir portando la reliquia y acercarse a la zona de despliegue de los orcos para ganar un puntín, y en la que estos marines y estos marines dispararon al general y al único noble que queda, y a pesar de un disparo de plasma que se sobrecalentó pero no murió, un rifle de fusión, un lanzamisiles y un disparo de combifusión de mi general que por fin le hizo una herida, no hizo nada, no hicieron nada más. Me explico como un libro abierto. Y en este lado murió uno de los miembros de la escuadra Eumenes y el otro huyó, posicionándose para disparar a continuación. Sigue la masacre perpetrada por los orcos, que asaltaron a la unidad general, se desafiaron los generales y Seleuco no hizo nada. Y luego falló una de las salvaciones y con muerte instantánea y la clásica muerte del capitán marín espacial. Y el resto se encargaron del resto de unidad, con lo cual la reliquia queda ahí en el suelo y él la podrá coger en su fase de movimiento, a no ser que me mate ese cabrón. Y aquí estos acabaron de un disparo con el último marine que quedaba. Quinto turno de los marines, que solo quedan 5, y dispararon a través de los de asalto al noble que quedaba junto al general, matándolo por fin. Con lo cual por lo menos no podrá conseguir la reliquia con ese, aunque vienen estos por aquí. Va ganando 5-0 o algo así. La sentencia para los guanteletes del infinito ha llegado en el turno 5 de los orcos. Después de la carga de las tropas de asalto que han hecho una partidaza, partiendo de allí y recorriendo todo el campo de batalla y matando a varias unidades, y gana por asalación. El primer enfrentamiento de a cara de perro. Y el gordaco. ¡Ay, el gordaco!